El arroz es malo, es tóxico, es un veneno para la salud. Nadie debería comer arroz. Trae muchos carbohidratos y los carbohidratos son malísimos para la salud. El que le diga eso, no le crea. Ahora les voy a enseñar las dos formas más saludables para comer arroz. Actualmente en el mundo se consumen más de 500 millones de toneladas de arroz al año. Eso es demasiado. El país que más consume es China, con más de 150 millones de toneladas de arroz al año. En Latinoamérica, el primer puesto lo tiene México, después Brasil y tercero Colombia. Es decir, comemos demasiado arroz, eso nos está enfermando porque es que las personas hoy en día comen mucho arroz, pero no gastan eso que comen porque la mayoría de trabajos son sedentarios y no hacen ejercicio. A diferencia de nuestros padres o abuelos en el campo que comían bastante alimentos más orgánicos, pero lo gastaban porque salían a recibir el sol, estaban en trabajo de campo. Hay dos problemas con el arroz. Uno, que la industria le quita la fibra, es un arroz blanco. Eso lleva al segundo problema, que es que la persona en el almuerzo se come casi medio plato de arroz. O sea, comen demasiado. Y muchas personas, como creen que es un carbohidrato, y ahorita estamos en la carbofobia, o sea, todo lo que tenga carbohidrato es malo. Por ejemplo, este brócoli trae carbohidratos, entonces no deberíamos comer brócoli. No importa si trae mucho o trae poco, lo importante es aprender a conocer los alimentos y a comerlos en las cantidades correctas y saberlos combinar. ¿Cómo prepara el arroz? Eso solo lo sabe usted. Yo le aconsejo que lo haga con buen ajo y aceite de oliva. A mí me gusta picar un ajo y saltearlo un minutico con 3 cucharadas de aceite de oliva y luego hacer el arroz. Usted hágalo como desee, pero no use aceites vegetales. Es mi consejo. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es mucho mejor para su salud. Los aceites vegetales sí son un veneno. Bien, para el primer método vamos a necesitar medio pimentón rojo. Vamos a necesitar 3 brotecitos de brócoli o un poquito más si usted lo desea y una rama de apio. Picamos muy bien los vegetales, así como los ven aquí, y los agregamos a un recipiente con aceite de oliva y salteamos unos minutos. Una vez que ya están nuestros vegetales, escúchenme muy bien. Lo que yo recomiendo de arroz por persona son de 3 a 5 cucharadas de arroz ya cocinado. Y revolvemos. Si usted es una persona que tiene un trabajo que lo desgasta y necesita mucha fuerza, pues agréguele un poco más. Las personas somos diferentes, tanto el que trabaja en oficina como el que trabaja en el campo, hay que también tener esa consideración. Y miren, ahora es un arroz que lo va a llenar más porque tiene fibra de los vegetales y que le va a mejorar su digestión y no le va a hacer esos picos de glucosa porque ahora está comiendo menos arroz, pero lo está llenando más. Para el segundo método necesitamos un delicioso cereal que se llama quinoa. Lo vamos a lavar muy bien y agregamos 2 cucharadas a un recipiente junto con un vaso de agua. Colocamos a cocinar 5 minutos hasta que esté blandita. Agregamos las 2 cucharadas de quinoa y ahora vamos a agregar 3 cucharadas de arroz. Y listo, tiene un arroz con más fibra, más saludable, más proteína, porque la quinoa es el único cereal que contiene los 9 aminoácidos esenciales y está comiendo saludable y delicioso. ¿Y cuál de estos métodos les gustó más? Recuerden que esto es por salud, porque yo quiero que ustedes tengan buena salud. Estos métodos me funcionan con mis pacientes de maravilla. ¿Cuál les gustó más? ¿Verduritas con arroz o quinoa con arroz? Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden que si quieren más recetas así o más consejos, también díganme que yo con mucho gusto les ayudo. Recuerden que todo esto es con mucho amor y cariño para que ustedes cuiden su salud y la de su familia.